Buenos días. Pues ya finaliza el mes de octubre, el pleno ordinario de este mes ha tenido lugar el jueves día 25 y estamos haciendo una pequeña valoración del pleno que nos sirve también para informar de los acuerdos más importantes que el pleno municipal adoptó. Yo la primera reflexión que haría sobre el pleno, más allá de que luego presentemos algunas diferencias en cuanto a las propuestas y las decisiones, es la posibilidad, que ojalá se mantenga, de llegar a acuerdos y a votos unánimes en muchas de las tramitaciones municipales que se hacen. Eso es importante porque garantiza que haya o no cambios políticos, haya o no iniciativas diferenciadas. Puede haber, en lo posible, y cuando hay cosas que lógicamente permiten un denominador común, ¿no? Unos puntos de encuentro, pues con muchas de las votaciones se tomen por unanimidad, como fue uno de los casos del pleno último al que nos referimos. Se aprobó de esta manera la modificación de la ordenanza sobre los precios públicos de las instalaciones deportivas, y eso ahora permitirá una mejor gestión y una mayor facilidad a particulares y a las personas que quieran usar las instalaciones. Se aprobó por unanimidad también una propuesta muy interesante de la concejala de Desarrollo Económico, hablando de la creación de los certificados de profesionalidad para fabricación de calzado. Es algo que tiene que ver con la, no exactamente con la formación profesional, pero sí como una demanda que hacen industriales de la ciudad y personas del sector, de que sí que se pueda obtener una mejor capacitación para personas que en el mundo del calzado estén dispuestas para reforzar y formar parte de las plantillas. Aparte de los problemas laborales que pueda haber en el mundo del calzado, problemas también financieros, etc., un problema de capacitación se está ya detectando y la Concejalía de Desarrollo Económico lo que hace es hacerse eco de una demanda del sector industrial de la ciudad para elevarla hacia, lógicamente, el Servicio Público de Empleo, que es quien tiene que dar estos certificados. Hay que aclararlo, no es una cosa inmediata que el pleno apruebe, por lo tanto se va a lograr. Es una petición para el Servicio de Empleo, igual que hay otras certificaciones muy claras en el sector textil o otro de madera, de limpieza, etcétera. La del calzado para nuestra ciudad la tenemos como un poco, no quiero decir olvidada, pero sí que falta esa acreditación específica. Esta propuesta del SERVEF creemos que ayudará a que se pueda conseguir. Y como bien decía antes, pues fue una aprobada por unanimidad y todo el mundo estábamos de acuerdo. Una vez que se aclaró qué significaba, no es que se vaya a hacer directamente un taller de empleo de calzado, sino que ciertas empresas pueden contar con ese certificado, si el SERVEF así lo acredita, con las condiciones técnicas que pide el servicio de empleo. Se aprobó también una propuesta de Hacienda que era para un gasto plurianual, que en el fondo es una propuesta para trabajar las obras del cementerio. Se trata de ampliar, de acogernos a un artículo de la ley de las haciendas locales para lograr un gasto plurianual, es decir, algo que empieza este año con muy poquita cantidad, culmina el año entrante. ¿A qué nos referimos? A la mejora del cementerio, la construcción de nuevos nichos, que otras veces ha sido tema de debate, aunque no tenía que tener esa confrontación que ha llegado a tener, pero el Ayuntamiento sí consiguió este año la subvención de Diputación que otros años se nos había negado. Recordarán que tuvimos pues algunas quejas al respecto, y una subvención importante que son de 331.000 euros, que obliga también a una aportación importante municipal de 271.000 euros para un proyecto de 603.000 euros. De esa cantidad, 1.800 euros se aplican en el año 18, que es como el inicio de toda la tramitación y de la ejecución de esta obra. Hacía necesario esta modificación para poder tramitar el expediente. Lógicamente, esta obra se va a desarrollar en el 99% en el año 19. Lo importante es que todo lo que es el complejo del cementerio nuevo pues va a mejorarse y se va a lograr otra superficie urbanizada y otra serie de nichos. Eso es importante porque garantiza también el cumplimiento de una obligación, que es lógicamente el poder contar con un espacio para dar la sepultura necesaria, y eso es importante. Hablamos en este caso del atrio 3, que se llama, en la fase primera,
Este cementerio nuevo lleva muchos años de ejecución, pero ya se han dado cuenta, hubo un inicio muy grande de lograr la mayor parte de la obra del cementerio, y luego en los últimos años se ha ido construyendo módulos de nichos conforme han ido faltando. En este momento se construiría una zona un poco mayor también para salir de ese impasse cuando algunos años hemos visto que podíamos estar al límite de los nichos necesarios. Este acuerdo es importante en cuanto a la disposición presupuestaria para que el año que viene las obras del cementerio puedan darse. Se aprobó también por unanimidad la propuesta que hacía el Grupo Socialista del acondicionamiento del cabezo de la cueva y los hornos de yeso. No sin previa tensión dialéctica o un cierto enfrentamiento quizá al respecto de si era pues, obligación municipal, obligación de consellería, quién lo hacía en consellería, quién dejaba de hacerlo, si nuestros representantes lo habían hecho bien, tanto a nivel técnico como político, si nos habíamos olvidado del tema o se había hecho progresivamente lo que se tenía que hacer. Incluso quedando sobre la mesa la duda que, tal como se informaba desde el Departamento de Museo, se había conseguido ya la catalogación del bien de relevancia local o simplemente se había iniciado el expediente. Eso se va a solucionar en breve. Y sí que se partía del compromiso de dirigirse a consellería, también se mostraba que ya se había hecho, en estas últimas semanas había habido un escrito a consellería con el informe técnico de los responsables del museo al respecto, y en base a la respuesta de consellería se procedería o bien a una ejecución subsidiaria, el ayuntamiento intervendría sobre la zona con el permiso que nos diera consellería, o bien consellería respondería que iban a hacer los trabajos de mantenimiento que ya se habían hecho en su día, que fue en el año 2006, la obra mayor. Luego se han hecho pequeñas reparaciones, pequeñas actuaciones de limpieza, y ahora se piensa en hacer una propuesta mayor. Entonces, ya la propuesta del Partido Socialista, como decía, se votó favorablemente, pero sí que hubo aquí un cruce dialéctico importante al respecto. Yo quiero. Se acusaba también al equipo de gobierno de haber desatendido los temas culturales o patrimoniales, y yo aquí sí que quería hacer la reflexión que es totalmente falso. Recientemente el puente de los Espejos, el puente de los Cristales, ha sido restaurado, la subida de Santa Bárbara, un tramo de la muralla hace unos años. Es decir, que no se ha desconocido, con los fondos limitados que se tienen, no se ha desconocido el patrimonio, cuando sí que en otros momentos hemos visto hasta pequeños problemas en derrumbes de muralla o de ciertos abandonos quizá mayores. Pero bueno, lo positivo es que volvimos a encontrar el entendimiento alrededor de ese tema. También entendimiento y puesta de acuerdo con la propuesta del Partido Popular sobre las lanzaderas hacia la Universidad de Alicante, una vez que se iniciaban los nuevos servicios de ferrocarril, estos servicios de obligación de servicio público equiparado a cercanías. También con un pequeño cambio, pidiendo también adaptaciones de los horarios para poder llegar mejor a Alicante a la hora de las 9 y poder salir mejor de Alicante a última hora de la noche, reconociendo la Universidad de Alicante el esfuerzo que ya había hecho con las lanzaderas, pero pidiéndole adecuar también sus horarios. Y también creo que estamos todos de acuerdo en reconocer el trabajo tanto del Foro Económico y Social como de la Comisión de Integración del Ferrocarril junto a la Concejalía de Infraestructuras, para haber hecho pues, un esfuerzo continuo, un mantenimiento continuo de esta reivindicación histórica, donde distintos gobiernos, del Partido Popular en su momento y del Partido Socialista ahora, gobiernos de España, pues habían tomado las decisiones que nos llevan a esta nueva etapa con respecto al servicio de trenes. Hubo unanimidad al respecto, pero nuevamente también salían un poco las ciertas. A veces nos ocurre, ¿no? Los ciertos protagonismos, quién hizo más, quién hizo menos en una tramitación que sabemos que hace más de 10-15 años se viene reivindicando y que, bueno, pues la suma de muchos ha logrado este objetivo, sin que, bueno, no, creo que no procede decir quién tiene la medalla más grande a la hora de un éxito como este, que es que podamos tener más frecuencias ferroviarias con Alicante. Un punto que se preveía de mucha discordia, porque el Partido Popular presentaba una moción que le llamaba el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la transición, pero justo en su propio título de moción, en el desarrollo ya venía una serie de descalificativos y de aseveraciones que no iban a buscar la concordia, al contrario.
aquí sí que yo creo, me atrevo a pedir al Partido Popular que reflexione ante los momentos que nos unen como españoles, como vecinos, como vecinas, en arbolar otra vez los símbolos y los y digamos las cosas materiales, favoreciendo la división, creo que no es ninguna buena idea. Desgraciadamente hemos visto que el Partido Popular, llamémosle renovado después de sus problemas, pues ha sido como más conservador, incluso más ultra en muchos de los aspectos que hablan a la idea de la patria o del conservadurismo, y desgraciadamente en su verbo lo aplican, en su manera de decir las cosas. En esta moción había cosas que eran totalmente para las personas que entendemos la democracia, la participación y la convivencia, eran inaceptables. Se propuso una enmienda en común, Partido Socialista y Partido Verde, y el Partido Popular entendió que la enmienda iba a desvirtuar su objetivo y por lo tanto la retiraron la moción, previa votación por parte del conjunto del Pleno, que aceptó la retirada. Me parece importante decir esto porque sí que se aceptó la retirada porque la idea es mantener la concordia, y cuando se hacen aseveraciones muy gratuitas y muy de enfrentamiento por parte del estilo del Partido Popular, uniendo lo que desuniendo lo que entendemos debe estar unido, convivencia, encuentro, identidad como cultura de los distintos pueblos de España, etc., creo que el Partido Popular hace muy flaco favor a la convivencia. Esa se retiró y luego se dejó sobre la mesa la siguiente. Es distinto, la retirada significa que esa moción ya no existe, dejarla sobre la mesa significa que continuará el estudio, la que hacía el Partido Popular sobre el estado de la vivienda, de la edificación que existe en el paraje de Las Cruces. Una polémica también intensa donde se quisieron argumentar los posibles fallos o no de la norma autonómica sobre los estudios de la edificación y los informes, y se quiso hacer un rifirrafe que no tocaba, y sobre todo cuando la comisión informativa había llegado aparentemente a un acuerdo en el que se intentaba votar a favor de la moción proponiendo un arreglo de ese edificio, y en eso estábamos todos de acuerdo. El Partido Popular rompió otra vez la idea de acuerdo, reiterando la necesidad de hacer una rehabilitación o incluso la destrucción de un edificio que era perder patrimonio público. Y bueno, el Partido Popular en principio no entendió la observación que se le hacía, y la idea de poderla votar a favor se eliminó, y finalmente sí que se dejó sobre la mesa para mejor estudio, dado que sí que era posible, bueno, pues esa vivienda es, ese edificio es evidente que tiene un deterioro, es evidente que hay que vallarlo, cercarlo o bueno, simplemente tapiarlo de la manera más eficaz que hasta ahora, porque se ha tapiado en numerosas ocasiones y el vandalismo ha vuelto a hacer problemas. Pero lo que no era evidente es que el Partido Popular entendiera las dificultades que tiene la ciudad, en este caso el ayuntamiento, para mantener una zona pública en un paraje, digamos, más semiforestal como es el de Las Cruces, y la oportunidad que se tiene de no perder un edificio, aunque ahora no esté en el estado que está, no esté en el estado más positivo. Dicho esto, reconociendo la obligación que tiene el Ayuntamiento de mantenerlo y asumiendo el compromiso de hacerlo, porque si intentaba derivar el debate hace a que el Ayuntamiento se lava las manos sobre sus obligaciones, nada del otro mundo. Se demostró con una serie de intervenciones que se han hecho donde el Ayuntamiento asume la ejecución subsidiaria cuando toca, o la rehabilitación de edificios públicos, ya a veces privados, aunque no toque, por seguridad, y este uno más que habrá que hacerlo. Finalmente se dejó sobre la mesa, y la sorpresa sí que había sido que el Partido Popular, que había sido el proponente de la moción, pues rompiera el consenso que la comisión informativa se había producido al respecto. Para terminar el pleno, dos propuestas de urbanismo sobre la resolución del programa de actuación integrada del sector La Solana y sobre una aprobación definitiva de la ordenanza de tramitación de las autorizaciones urbanísticas. En la primera en ambos casos se trataba de un expediente ya iniciado que íbamos ya a una aprobación definitiva, y en un caso se trata de todos los trabajos que se habían hecho para lograr la nueva etapa del plan general y refrendando planes parciales que no habían funcionado, de actuaciones, digamos, sectoriales que no iban a salir, y por lo tanto en la zona de La Solana era una de las que se resolvía. Y luego sobre la ordenanza, pues era para mejorar también
todo lo que es la tramitación cuando se piden las licencias de obras, cuando hay que aprobar una serie de tasas, cuando hay que hacer todo un procedimiento administrativo para las licencias. Terminado la propuesta de orden del día, faltaba el discurso extraordinario, que es el que se anunció sobre las fechas de los festivos locales, y el pleno ratificó el día de Jueves Santo y el día de San Vicente, el segundo lunes de Pascua que decimos, como fechas tradicionales para mantener el festivo local, que como fechas que eran las mejores desde el punto de vista de los sectores productivos, comerciales, tras la reunión que se mantuvo, pues para entender que eran las mejores o las menos malas de cara a buscar un puente o de cara a valorar los días de descanso. Ya finalizado, se aprobó lógicamente por unanimidad tanto la urgencia como las fechas, y después entramos en el apartado de ruegos y preguntas, donde bueno, se vieron algunas en las que no sabíamos. Yo, por ejemplo, reconozco el Grupo Socialista que pidió una visita a Baersa, y en la reunión que tuvimos con los representantes de la Dirección General se nos olvidó tramitarla y pues, nos comprometimos a hacerla en breve. Y luego varias preguntas pues, sobre el punto de lectura del barrio de San Francisco, sobre cómo están los proyectos de tramitación de los edificios que estamos mejorando, sobre el traslado del edificio, sobre la pista polideportiva del GREC, sobre la oficina víctima del delito, sobre un árbol deteriorado en la corredera por un accidente, y a todas ellas se dio la respuesta adecuada. Creo que ninguna, salvo en el olvido de haber tramitado la visita a Baersa, ninguna hubo ningún fallo, ninguna contradicción mayor, más que la gestión municipal funciona, y sí que hay cuestiones difíciles que se están respondiendo con la mayor premura que se puede y con la mejor solución desde el punto de vista técnico. Resumen del pleno. No sé si tiene alguna pregunta. Del pleno no. Esta mañana el Partido Popular ha señalado que va a pedir que se paralice la ley de la Generalitat Valenciana sobre la ITV de las viviendas. Bueno, que lo pida, es un derecho si quiere, ellos tienen también representantes en las Cortes Valencianas para hacerlo. La propuesta de gobierno no es tanto paralizarla, porque es una ley que está en marcha y no es mala ley, sino buscar mejoras. Cuando se habla de paralizar, significa otra vez que el Partido Popular busca el enfrentamiento y redundando en esa idea de no querer escuchar. Estamos hablando de una norma que ayuda a que haya seguridad. La concejala de Obras, Urbanismo y Vivienda lo demostró claramente. En los últimos años, las ejecuciones subsidiarias, los trámites que hizo el Ayuntamiento, han pasado de 20 a 50 en 3 años. Es decir, el parque de la vivienda se va deteriorando, luego hay más cosas en la calle, una cornisa que se cae, un alerón en peligro. Es importante hacerlo. Ahora, ¿dónde vienen los problemas? Aunque será un tema más extenso. ¿Y dónde estamos trabajando? ¿Qué se debe mejorar? Zonas peculiares de la ciudad, que la propia ley lo dice, que podrá haber convenios, entonces estamos preparando un convenio trabajando para que pueda haber un convenio con la Generalitat que permita, en las zonas donde entendemos que pueda haber mayor deterioro por ejemplo, casco histórico, viviendas más bajas, de difícil mantenimiento, por así decir, bueno, pues que la Generalitat participe de un convenio para mejorar eso. Tema económico, puede haber personas con unos bajos ingresos, habría que valorar dónde están los niveles que podrían tener dificultad para hacer, digamos, ese tipo de... No, ya no solo el informe, sino la mejora de seguridad o de, ¿no?, o de habitabilidad que se quiera el informe. Eso también habría que pedirlo a Consellería. Temas peculiares de alguna serie de edificios, que también la norma nos recoge para hacer... No excepciones en el informe, sino colaboración con Consellería para saber que algunos edificios tienen peculiaridades mayores. Área rural. Eso salió en la reunión que se hizo, yo creo, de forma atrevida y muy valiente por parte de la concejala, con clara idea de transparencia. Hay zonas rurales o casas donde la habitabilidad no se debe medir igual que en el centro de la ciudad. Pero creemos que la ley tiene margen de mejora. Esa habitación de las Cortes Valencianas, ahí no podremos entrar a decidir, pero sí a proponer. Entonces, creo que la idea del Partido Popular no es tampoco la conexión en detalle. A la pregunta que me haces, la propuesta sería la que estamos trabajando, y les invitamos al Partido Popular a que participen en su caso, de proponer a la Consejería una mejor aplicación de la norma existente. Que creemos que también a nivel de plazos, que hay un margen de mejora. Eso, que como el plazo era tan inminente,
era propio ayuntamiento, que de paralizar hasta que se conociera más detalle, hasta ver que, en qué momento se podía retomar con todo claro, con todo definido, por parte de los de las administraciones, por parte de los vecinos. Bueno, hay dos cosas diferentes. Una cosa es que los informes técnicos tienen que estar solicitándose, pidiéndose y realizándose. Y otra cosa es que la inspección tiene que producirse de inmediato. Creo que es una cosa diferente y es lógico, y así lo anunció la concejala, que la inspección no se va a producir de inmediato. Entonces ese margen se amplía de forma un poco, digamos, indirecta. Si Consejería entiende que puede dar una prórroga a las fechas, bueno, no me parece mala idea, desde luego no tiene, eso no tiene ninguna maldad, ¿no? Pero que el objeto mayor no es ese, el objeto mayor es garantizar que Consejería participe con los ayuntamientos y el de Villena en particular se dirige a Consejería en ese sentido para ver casuística particular y para ver mejora a puntos, no tengo aquí la ley, pero hemos estado trabajando estos días, donde en su articulado añade casuística específica que hace referencia lógicamente a zonas más deterioradas, zonas degradadas, cascos históricos, etc. Y creemos que esa casuística Consejería la tiene que desarrollar mejor. Pero como es la Consejería la que sanciona, si... Consejería no es la que sanciona. Debería sancionar el Ayuntamiento. Pero el Ayuntamiento no va a sancionar. Pero la ley dice, la ley que cede... Consejería es la que dicta, por así decir, la norma. Pero la responsabilidad se la traslada al Ayuntamiento. Pero... Si la ley dice que el Ayuntamiento debe sancionar y el Ayuntamiento no sanciona, el Ayuntamiento está incurriendo en prevaricación. No exactamente. El Ayuntamiento tendrá que establecer los procedimientos de inspección y de supervisión necesarios para que la ley se cumpla. O sea que sí que sancionará. En algún momento, supongo. Si dentro, yo ahora no sé, si dentro de 5 años hay una casa que está que se cae y nadie ha hecho nada porque no se caía, pues el Ayuntamiento tendrá que intervenir, pero igual ahora. Yo aquí lo que molesta es el aspaviento que se ha producido. En este momento, si un ciudadano o ciudadana tiene una casa en mal estado y se cae una cornisa y se le cae a alguien encima, veremos responsable, lógicamente el propietario por no tenerlo, responsable el que pasaba por la calle por no mirar, responsable el ayuntamiento por no inspeccionar. ¿Y si está en buen estado? Y si está en buen estado, no. Por lo tanto, esa es la diferencia con el informe. Si un informe te dice las cosas que tienes que mejorar, eso seguramente no va a ocurrir. Pero en este momento, aun sin la famosa... En el famoso informe de edificación, las mismas responsabilidades se tienen. Por eso hay unos seguros que incluyen responsabilidad civil subsidiaria en toda la vivienda. Por eso las cosas, todo se enreda un poquito más, ¿no? O sea, si pasamos esta revisión y te da el ok, el estudio de arquitectura, y te lo valida la administración, ¿podemos reclamar que nos bajen el precio del seguro porque no tenemos que cubrir responsabilidad civil? No creo, lo desconozco, claro, pero no creo que sea el caso, no creo. Porque puede pasar una incidencia X, o lo que llaman vicios ocultos, o cualquier otro tema. Entonces yo no iría por ahí, yo iría por la otra parte, que es la ley. Es decir, la ley, llamémosle ley TV Vivienda, tiene sentido, pero también tiene sentido mejorarla en las líneas que la propia ley deja entrar. Y desde el Ayuntamiento de Villena estamos pensando en personas con dificultades económicas que no pudieran acceder ni al informe ni a las posibles reparaciones, con zonas donde la vivienda ya de por sí sabemos que está deteriorada y por lo tanto pues tendrá que tener otro tipo de consideración, por planes especiales, como puede ser el casco histórico, el comité 4K y las zonas rurales también, o viviendas con distinto uso, que también se explicó, si un uso de vivienda y el fuera un almacén, la especificación que se le pide es distinta, ¿no? Entonces hay un margen para mejorar. Y luego, pues si los plazos se hacen más largos, pues tampoco, pues eso no le viene más grande, desde luego. Pero, incido, si la casa tiene más de esa antigüedad y ha sido reformada, es decir... Bueno, pero eso está escrito, si ha sido reformada, se presentará el informe de la reforma, con lo cual, si está bien hecho, ya cumple con el trámite que se le pide. Pero ya no necesita presentar un informe técnico, pues sí. Creo que sí, pero claro. Posiblemente el informe técnico se base en decir, tengo un informe que dice que ha sido reformado. Claro, pero tengo que pagar la arquitectura. Sí, eso es posible, pero esto es, ¿cómo se dice? Concurrencia pública o privada, etc. Hay tarifas y hay técnicos para todos lados. ¿Pero no podía presentar cualquier persona lo que ha presentado el ayuntamiento para que le otorguen la obra? Lo desconozco, creo que no, creo que pide una exigencia mayor. Pero que puede terminar tan pronto como diciendo, aquí tengo un certificado que dice que esto está ya hecho. Pero
Lo que usted me pide ya lo tengo hecho, pero no, no lo sé, esto también no lo sé. Yo lo que quisiera decir es, mejorando esto, cuando se pidió la revisión del tubo del gas, todo el mundo se enfadó. Pero bendita la hora, ¿eh? Joder, perdón la expresión. Pero bendita la hora que se pedía que no valía que el tubo del gas estuviera 30 años en el mismo tubo naranja en una casa, porque ha habido muertos por eso. Entonces yo creo que partamos de eso. Es bueno revisar. Otra cosa es lo que decimos, joder, lo han aplicado muy tarde, demos más plazo, considere que no tengo dinero. Bueno, pidamos la consellería que revise. Y reitero, el ayuntamiento solo está haciendo de transmisor. En este pueblo le gusta mucho a la gente matar al mensajero. En este caso, a la mensajera. No, no toca matar al mensajero. Toca reflexionar sobre las mejoras que tenemos que proponer a esto. Porque simplemente estamos transmitiendo información. Como si ahora dijéramos, en mayo del año que viene usted tiene que presentar una renta. No te diga, ah, otra renta, me va a hacer pagar un impuesto. Que no, yo le digo que en mayo usted tiene que presentar la renta, no le digo otra cosa. Entonces, no matemos al mensajero. Sí, pidamos sí, hay un margen como estamos hablando, y así se anunció el miércoles en la reunión multitudinaria, y estamos trabajando sobre ello. Ciertas mejoras, ya no mejoras de ley, quiero decir, sino sobre todo aplicación de normas que ya dice la ley, que consejería pues no lo ha hecho. Entonces, eso sí que lo puedo decir. A un convenio con Villena, porque queremos hablar, no sé, pues de una zona de casas en mal estado, o de un grupo de población con penuria económica, o de un casco histórico que tiene, lógicamente, más de 50 años de vivienda, ¿no? Entonces, eso lo dice ya la ley. Entonces, a eso queremos acogernos.